Luego de la aprobación de la Ley de Ingresos 2019 en la Cámara de Diputados, los empresarios agremiados en la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, llamaron al Senado de la República a rectificar, permitiendo la compensación universal, para no desacelerar la actividad productiva, la medida propuesta por el Gobierno de México va en contra de la simplificación fiscal que necesita el país y afectaría la liquidez de las empresas, particularmente las pequeñas y medianas e incluso de las personas con actividad empresarial, asegura el CCE, por medio de un comunicado emitido la tarde de este jueves. Finanzas: Volkswagen reducirá plantilla en fábrica del Puebla. La propuesta obligaría a realizar de manera separada e independiente el pago de impuestos y la reclamación de devoluciones al fisco, generando mayores costos administrativos y contables, así como retrasando lo que hoy es inmediato, en un proceso que podría tomar de 3 a 9 meses. Eliminar la compensación universal tendría un claro impacto negativo en los costos financieros de las empresas, con el consecuente impacto en el nivel de precios al consumidor, el pago a proveedores, la liquidez y el flujo de efectivo necesario para la continuidad de muchas empresas, se lee en el documento. Por su parte, Gustavo de Hoyos Blatter, presidente de Coparmex, exigió al Senado mexicano a través de su cuenta de Twitter que rechace la reforma al artículo 25 de la Ley de Ingresos. Eliminar la compensación universal de impuestos descapitalizará a las pequeñas empresas, generará corrupción en las devoluciones y empujará a la informalidad. No a law.